Como les decía, la Secretaría de Hacienda nos transfirió los 4.200 millones de pesos para la distribución de estos recursos que se hizo en el operativo que le llamamos de pensiones, porque va al mismo tiempo adulto mayor y discapacidad, y lo sacamos en 17 días, como lo comentamos ya en adulto mayor, que trabajamos para entrar, para terminar el operativo antes de que entrara la fase 3 y tener condiciones todavía de entrega. Por lo mismo, cambiamos el modelo a casa por casa de igual manera y trabajamos todos los días de estos 17 días, 24 horas del día. De tal manera que pues, se depositaron 5.240 y quiero insistir que no en un solo depósito, sino en dos, para que se puedan identificar en su estado de cuenta. Y aquí colocamos los dos depósitos, cómo están nombrados en el estado de cuenta para quien recibe el apoyo vía bancaria. Y quien lo recibió directamente en efectivo, pues ahí sí recibió el sobre de 5.240 para el caso del Banco del Bienestar, o dos sobres de 2.620 en el caso de Telecom. De eso nos da la oportunidad, en el caso del efectivo, de que sí sea el dinero, los 5.240 juntos.